resultados de todos los partidos de los equipos peruanos que están participando en una Copa Internacional, tanto en la Libertadores como en la Sudamericana. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Majo. Bueno, ya un poco más tranquilos, un poco más frío el análisis el día de hoy. Hubo declaraciones, tenemos declaraciones, ya las vamos a analizar. Y creo que vamos a poder hablar un poquito de lo que fue el debut de los clubes peruanos en Copa Libertadores, que solo uno perdió. Ojo, dos victorias, un empate y una derrota. Es un resultado, un saldo positivo hasta ahora. Yo estoy contento, sobre todo por lo que acaba de mencionar mi compañero, porque el debut para los equipos peruanos nunca había sido tan fructífero en los últimos años como lo ha sido esta primera semana, ¿no? De 12 puntos recolectamos 7, que está bastante bien. Ganó la U, ganó Deportivo Garcilaso en un partido agónico, lo gana sobre la hora, lo pierde la Vallejo por la mínima y Alianza se lo empatan. No voy a decir que lo empata Alianza, se lo empatan porque Alianza mereció más ese partido. Muy bien, bueno, sí, eso es lo que tenemos el día de hoy para analizar, más fríos como dice Gabriel. Y también vamos a hablar de la Liga 2, porque se va a dar inicio también a esta liga, así que vamos a tener también un análisis de lo que se viene ahí y luego un poco de fútbol internacional. Sí, Majo, porque mucha gente escucha Liga 2 y por ahí dice, no, la Liga 2, no sé qué, pero ojo con los nombres, hay los equipos que se han reforzado. Hemos estado revisando con el señor. El formato está interesante y bueno, ya vamos a decirles un poquito, pero primero vamos con lo fresquito, con el partido de Alianza, porque declaró un personaje importante, polémico, el día de ayer por los hinchas, que fue Kevin Serna. Y ustedes miran, ¿por qué polémico? Porque la gente se estaba preguntando por qué lo sacó, ¿no? ¿Por qué sacó a Serna? El Restrepo, Serna tenía que seguir jugando. Y Serna, obviamente, dio una declaración de jugador, ¿no? Son decisiones técnicas. Claro, dio una declaración de jugador, que es, yo quería seguir jugando. Que es lo normal, que el jugador siempre va a querer estar mientras físicamente pueda. Pero que respeta la decisión del entrenador, que los compañeros también pueden estar muy bien como revulsivos. Yo creo que es normal, yo creo que no tiene nada de malo, no hay que hacer tampoco un mundo porque Serna dijo que estaba bien. Yo entiendo la decisión de Restrepo y más bien creo que si hay que criticar a alguien, tendría que ser a Sanelato o a la banca de Alianza o a la dirigencia, que ninguno de los que entró marcó diferencia. Ninguno de los que entró marcó diferencia. Mira, de hecho, yo creo que la declaración... Estoy de acuerdo, mira, de momento estamos de acuerdo. Fluminense metió a Douglas Costa y nosotros metimos a Sanelato. O sea, señor. No te pases, especialmente. Señor. No te pases. Señor, a ver, las declaraciones de Sanelato, a ver, le hicieron una pregunta complicada, una pregunta de gancho, le dijeron, ¿te molestó que te cambien? Era fácil poner una cara de incomodidad, que el lenguaje corporal hable primero. Y yo creo que Serna declaró bien. Primero dijo no. Obviamente, o sea, mostró dos posturas, ¿no? No, porque obviamente es una decisión técnica, pero yo como todo jugador, creo que todos quisieran jugar los 90 minutos, igual entiendo que hay compañeros que también se preparan de la mejor manera para poder ingresar. Es más, de hecho, a ver, estamos hablando sobre lo que pasó después del partido, pero en el momento, cuando estamos viendo el partido con el señor Gabriel, dijimos, no sería mal que entres en el lato, porque también es un jugador rápido, un jugador que va al espacio. De repente, Sanelato no cumplió con las expectativas, pero no era un cambio tan descabellado. Yo creo que si se le mata a Restrepo es por cómo le salió el cambio, pero como idea base... Me hubiese gustado ver cuántos hinchas se arrepintieron cuando pasó el cambio, tal cual. Okay. No después del partido. Ese fue por el lado de Serna. Y en el cambio de Waterman, ¿les pareció el ingreso de Hernán Barcos? Para mí no marcó para nada una diferencia, pero ¿por ahí hubiera habido una posibilidad o ya era innecesario? Realmente, lo que tú dices, ¿no? O sea, Barcos hoy lo pones en Copa Libertadores y es un delantero que poco y nada puede hacer por la diferencia física que hay. Y creo que así hubieses mantenido a Waterman o el cambio de Barcos. Waterman ya está ahogado, fue algo que no tuvo gran relevancia. Igual yo creo que hay pros y contras para el cambio de Barcos, ¿eh? La primera contra es que un delantero como Barcos no sirve si juega 40 metros de algo rival cuando Alianza estaba metido. Pero un pro era que un tipo como Barcos, si tú le lanzas una pelota, puedes oxigenarte en él hacer que él aguante, ¿no? Por ahí, un poco por ahí para esconder la pelota. Por ahí, de repente, teniendo a Barcos, los centrales, que eran volantes... Claro, se podían aguantar un poco se más. Se podían aguantar un poco más sabiendo que estaba Barcos por ahí, claro. Pero poco y nada más. Bueno, hablemos de Waterman, que también su nombre ha sonado por todos lados, y es que las imágenes de ese gol... Que se falla, hay que decirlo, al segundo palo, en el segundo tiempo, ha estado en los sueños, o mejor dicho, en las pesadillas de todo el hincha blanquiazul, porque se ha levantado y aún no pueden creer, luego de ver las imágenes, lo que pasó. Sin embargo, los periodistas panameños lo han defendido a Waterman, ¿ah? Han dicho, ¿pero qué? ¿La asistencia no valió? Por eso ya lo vamos a... Pero es que, Majo, el partido... A enterrar a
Waterman. Obviamente es fácil criticar a Waterman, de hecho nosotros también lo hemos hecho, porque es la foto final, ¿no? La foto final es que Alianza no lo gana porque lo pudo liquidar. ¿Quién lo pudo liquidar? Claro. Waterman. La falló, sí. Pero después el partido de Waterman ha venido siendo correcto y bueno, como lo ha sido toda la liga que ha jugado. Por primer tiempo, ¿qué? Sí, o sea, a ver, yo lo que dije, yo no siento que critiqué como tal a Waterman. Yo siento que dije lo que pasó, que Alianza pierde los dos puntos por los fallos de Waterman. Pero en sí el partido de Waterman, sacando las situaciones de gol que tiene, es muy bueno. De hecho, si tú me preguntas, si Waterman hubiese metido una nada más, no te digo las tres, si hubiese metido una, hubiese sido un partido casi de 10 puntos de Waterman. Por todo sí. lo que hizo, lo que probablemente jugó. La portada hubiera sido, o sea, Waterman y Serna abrazados. Escúchame, sí. te digo algo, lo resumo en algo simple para que la gente me entienda. Si Alianza no lo gana, es por culpa de Waterman. Pero si Alianza no lo pierde, también es gracias a Waterman. Okay. En eso me quiero basar. O sea, negativo o positivamente, Waterman está negativa involucrado en el resultado. Negativa pero, y positivamente. A ver, pero también habló el entrenador de Fluminense. Sí. Por lo que habíamos estado comentando ayer, de hecho sí. dijimos, ¿no? Estamos hablando mucho de Alianza, mucho de Restrepo. Pero, ¿qué pasó con Fluminense? ¿Por qué jugó con las líneas tan adelantadas? ¿Por qué falló tanto la predicción de Fluminense? ¿Por qué el Flu no tuvo respuesta? ¿El Flu? ¿Por qué Campos prácticamente no apareció porque no lo necesitó Alianza? Sí. Obviamente la defensa, me parece que no, la defensa de Alianza estuvo muy sólida, me gustó bastante el trabajo que hizo Alianza en defensa, pero también hay complicidad en Fluminense y fue precisamente también de lo que habló Fernando Diniz, además habló de Kevin Serna, ¿no? ¿Qué dijo? Que dijimos que Kevin Serna estaba muy libre y demás. Dijo, le preguntaron, ¿por qué apareció Kevin Serna tan libre? Le preguntaron a Diniz, dijo, no apareció libre, fue que nosotros lo dejamos nosotros libre. Dijo, esa frase se ve súper famosa, ¿no? El motivo, de que apareciera con posibilidad de rematar fueron los errores que el equipo no suele cometer, un partido típico según él, y dice, el equipo no falla sus pases. No ofrecimos muchos contraataques en ese momento. Señor. Cuando fallamos el pase en primera línea de construcción, tuvieron aquí, la oportunidad. A la cámara 2. Bueno, pero, señor, o sea, acepte que Alianza Lima lo complicó el día de ayer en su casa. Lo complicó, complicó. A ver, el error no necesariamente siempre tiene que venir, por eso hay errores forzados y errores no forzados. Cuando es un error no forzado, ya acepto que es todo del rival o del jugador, pero en este caso para mí fue un error forzado, porque Waterman y Serna presionaron bien. Claro, pero que no forzado, no fue solamente error forzado. ¿Qué significa error forzado? Que hay una presión del jugador, del delantero, y en base a la presión y a tener poco tiempo, fallas un pase, fallas una entrega. Prácticamente en Cristiano, porque el otro equipo también está bien. O sea, está, claro, porque el otro equipo se está presionando, no están todos parados y se la dieron a Serna. Claro. O sea, Serna estaba presionando, de hecho, fue el plan de Restrepo ese y para mí le salió. Aparte, el primer gol no es de un error de Fluminense de Alianza, es una contra bien hecha de Alianza, ojo. Es una contra que Zambrano rechaza primero de cabeza, excelente, y luego entre ¿piensa? Waterman. Ahí hablábamos de Zambrano y la importancia de un jugador así en fondo. Gran partido Zambrano. Yo me pregunto, obviamente, qué tanto, o sea, qué mejor hubiera sido que Zambrano a pretemporada con todos sus compañeros. Estaría a un nivel señor, muy por encima del que pregunta, está. Pregunta, antes de ir al siguiente tema. ¿Se arrepiente lo que dijo que Zambrano no debía ser capitán de Alianza o se mantiene? Yo me mantengo. Se mantiene, después de ver el partidazo que hizo y lo importante que fue. Teniendo un tipo como Campos, que ha sido bicampeón con Alianza, que es más aliancista que Zambrano, yo llevaría a Zambrano un poco más paso a paso. Me pareció un poco fuerte ver un partido a Barcos y otro partido a Zambrano con la cinta de capitán. Me hubiera gustado que pase por en medio otro jugador. ¿Tú crees que Zambrano hubiese jugado igual de bien sin era capitán? Zambrano. Pero Zambrano está ahí. A Zambrano la cinta. Cerca del a Zambrano la cinta no le quita ni le da. Zambrano es un jugador de pero Copa. Los compañeros. Que el capitán sea Zambrano. No necesariamente, yo creo que no sí. necesariamente Aguaman, el capitán. Aguaman tener a Zambrano al costado de pero capitán. Pero no necesariamente el capitán tiene que tener la cinta. Zambrano es un capitán sin cinta y siempre lo va a hacer. Hay jugadores que son capitanes sin cinta. No, yo creo que a los compañeros sí los motivó un poquito que Zambrano sea el capitán y que juegue también. A mí me parece que fue una buena decisión. Además, Campos está muy lejos del árbitro. Pues por ahí como esa es la de Fossati. Ahí entra la teoría de Fossati. Esa es la de Fossati. Pero más jugar el fútbol como Fossati, señor. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema. Mira, llevamos dos amistosos bien, señor Casablanca. No, yo no. Pero bueno, finalmente se da el empate el día de ayer. ¡Ay, agónico empate! Pero la pregunta de producción es, ¿quién tuvo mejor debut de Copa? ¿Quién tuvo mejor debut de Copa? ¿Alianza o la U? Ahí está la... Bueno, finalmente, ¿tenemos la pregunta ahí? Hablando de... Uy. Mariotti es mejor amigo de Zambrano ahora. Señor productor, ¿qué le pasa? Uy. La hipocresía, dice. No, yo... A ver, pero... Muchachos, yo... Cuando... Claro, de Marc Anthony. Cuando se habló
de que Zambrano vuelva o no, yo les dije, y acá está grabado, señores, yo les dije, cuando hay intereses en común, hasta los políticos que se odian, se dan la mano y se dicen, así es. Mi amigo, mi hermano, estoy de acuerdo. Así entonces, es. Si el equipo va a jugar bien por Zambrano, Zambrano puede tomarse un cafecito con Marioni, no hay problema. ¿Un cafecito ¿sí o no? con Marioni? ¿Sí o no? Acá me repiten la palabra con H, me dicen hipócritas, dilo. Pero a ver, ¿no le parece un poco hipócrita? ¿Le parece que está bien? O sea, usted lo menciona, se dieron la mano a Zambrano y Marioni, tienen que dejar atrás todo lo que pasó y tienen hipócrita. Que concentrarse en el futuro de Alianza. Yo diría pragmático. Nada más, pragmático, no es ese problema. Le cambia la definición, o sea, señor. Tampoco vamos con la pregunta. Un soldado, que va a la guerra. Bueno, pues, señor Casablanca quiere encender la internet en ese momento. La producción me pide, era la pregunta. No ha pedido nada, señor. En la no pauta. No ha pedido nada. Nadie que ustedes no lean la pauta, no es mi culpa, señores. Oye, no, qué horrible. Cuando el señor productor escribe, muchachos, por favor, les pasen la pauta, leanla, yo la leo. Y yo le digo, muy bien, señor productor. ¿Quién tuvo mejor debut? ¿Quién tuvo mejor debut en Copa? Libertadores, específicamente. Bueno, señor Gabriel, por resultados, por resultados, claro, la UA no, Alianza empata. Es imposible decirte que Alianza tuvo un mejor debut si no sacó los tres puntos. Así es. Pero mira, te digo algo. Si Alianza hubiese ganado, que no estuvo muy lejos, no hubiese, para mí, no habría ningún tipo de debate que Alianza tuvo mejor debut. Si Alianza hubiese ganado, sí. Si no hubiese estado esa pelota parada, que fue la única clara que generó Fluminense. Pero señor, si mi abuelita tuviera ruedas sería un carro, señor. Usted varias veces me ha dicho esa frase. Alianza estuvo más cerca de ganar que tu abuelita tener llantas, pues hermano. ¡No! O sea, lo que digo no es una locura. Pero en estos tiempos es una locura lo que yo estoy diciendo, que mi abuelita tenga llantas, en estos tiempos no. De repente en 1900. Pero a ver, los partidos igual de la hoy Alianza me gustaron porque fueron parecidos, ambos tuvieron diferente entrega. Alianza no tuvo que cambiar mucho el papel porque Alianza golpea primero y tiene que aguantar el partido, pero la U presentó una estrategia que después tuvo que desarmar para rearmar y remontar el partido. Me parece que los partidos tuvieron bonitos matices. Me gustaría proponer una dinámica rápida. Pues, ¿les parece si vamos al uno por uno del uno partido? Por uno y votamos. Del partido, solamente los 90 minutos. Ya, no vamos a contar la carrera, actualidad, año pasado. Y al final. Solo con una condición. Dios, señor. Si pones a Concha en ese 11, porque Concha prácticamente fue el que jugó. Que es correcto, vamos con Concha. Y al final, los técnicos. ¿Ok? Ya, ok. Está bien. Correcto. Uy, acá sí, pucha, se va a aprender los técnicos. ¿Qué les parece? Iniciar. Comenzamos por el arco. Campos o Britos. ¿Quién jugó mejor partido? Es complicado. A ver, lo que pasa es que Campos no o sea, tú me puedes decir que Barcos tapó. Tú me puedes decir que Barcos tapó y o sea, es lo mismo, ¿me entiendes? Y Britos se come un gol. Entonces, voy a decir Campos. Ah, no. Campos tiene una muy buena salida en el primer tiempo, que se venía el jugador de Fluminense solo. Esa salida no la hacía cualquier arquero. No la hacía cualquier arquero. Y menos un arquero de Alianza, porque Sarabia se equivocó dos veces, dos rojas. Menos uno de los otros arqueros de Alianza. Sin ritmo, recordemos. Que miren, es el muchachos, Campos. Yo acá les tengo que dar la bandera de la paz porque ambos arqueros reciben un gol, ambos arqueros medianamente cuestionados por el gol. Yo siento que Britos tiene un poco más de responsabilidad en el gol y ambos tuvieron una ocasión salvadora. Campos en un corte y Britos en el segundo tiempo, cuando pasan a Riveros y a Corso, tiene una tapada buena con el pie. Sí. Ambos tuvieron sobres cuando tuvieron que estar, pero el error o la complicidad que tiene Britos en el gol que le hacen a la U hacen que yo me quede con Campos también. ¿Estamos de acuerdo? Es que para mí Campos no tuvo error. O sea, no Campos, tuvo error. No. Y Britos y lo defendí ayer. Dije que no era pelota de Campos porque cabecean afuera del área chica. No. Es una pelota contra Volte que es complicada. Estoy de acuerdo. Bajo tú, Campos también. Con Campos. Sí, okay. Me quedo con Campos. Sí, me quedo también con Ángelo Campos. Además también, digamos, no viene sin jugar bien sin ritmo, sí. Pero se nota que ha estado muy presente en los entrenamientos. No, sí. Pero 90 minutos, olvídense de todo. Tiene que también hacer un arquero estudiar mucho. Había una duda que era si Campos iba a tener el ritmo de Copa después de estar tanto tiempo sin jugar. Y sin duda que cumplió. Tuvo una acción también, ¿eh? Tampoco lo exigieron mucho. Pero no. Yo recuerdo a Campos segundo partido siendo protagonista decisivo. Igual me quedo con Campos porque bueno, tampoco era al comparar la idea que sea el protagonista del partido, ¿no? El nivel de concentración. Tampoco era la idea que sea el protagonista del partido. Con lo que pone Artebo por ahí pudo haber sido, pero la defensa estuvo muy sólida, ¿no? A vamos ver, rápidamente vamos por con el estómago derecho. Con la defensa. Corso por derecho. Ramos. Corso o Ramos. Me quedo con Ramos. La verdad que tengo que decir que ha sido de los mejores partidos que he visto que Iván y Ramos. Tú, Ramos es un jugador que cuando decide bien, cuando no comete bloopers, es un buen central. Y ayer me parece que lo fue y cumplió. Para mí, yo me quedo con Ramos porque Corso no sentí que le ganaron muchos goles individuales. A Ramos no lo vi pasar. Si hablamos individualmente, también me voy por Iván y Ramos. Hablando de los 90 minutos. Tú me dices, elige una campaña y yo me quedo en Corso. Si me dices, hablando de los 90 minutos, me parece que fue más completo Ramos, cometió menos errores Ramos.
Y además que no me gustó mucho el primer tiempo de Corso. El segundo tiempo de Corso siento que mejora mucho. Entonces vamos Campos y vamos Giovanni Ramos. Giovanni Ramos. En la defensa. Zambrano, uy, qué. Central. Qué debate. Bueno, sí. Zambrano o William Riveros. O Riveros. Los dos figuras. Muy buen los dos partido. Jugaron muy bien. Los partidazos los dos. Probablemente el en mejor. Su posición, de su, claro. Lo mejor. En el podio del partido, para mí, sí, los dos. Sí, los dos. Yo me quedo con Zambrano. Y además con la banda de capitán, Carlos Zambrano. Yo me quedo con Riveros, porque siendo un central muy cuestionado, porque en el primer tiempo casi no tuvo errores, casi ganó todo siempre por arriba, y en el segundo tiempo lo pusieron en donde él se siente incómodo. En el segundo tiempo la U adelanta líneas, Riveros prácticamente estuvo en el medio campo y le ganó todo al Exarce, le cortó todo al Exarce, anticipó muy bien, le dio salida al equipo y me gustó mucho el partido de Riveros. Me tengo que quedar con Riveros. A ver, yo me quedo con Zambrano, principalmente porque fue decisivo en el primer gol de Alianza. O sea, el primer gol de Alianza es 40%, probablemente el gran despeje. Vamos rápido porque para poder... Ok, dos Zambrano, yo me quedo con Ferrer, por votación, creo está que... Está bien. Ya, tres okay, Alianza. A ver, stopper izquierdo. Yo me quedo también con Garcés, ya te digo. ¿Garcés o Sarabia Garcés? Yo me quedo con Garcés. Me gustó el partido Garcés, no tuvo errores, tuvo buenos cierres, la defensa de Alianza fue sólida, en bloque. Ojo acá, Bigote Rodríguez. Vamos primero con los laterales, que son parte de la defensa. Ya, muchachos, ¿les hago la pregunta o pasamos? ¿Guamán o Polo? Guamán o Polo. Vamos por el otro lado. Mira, no me disgustó el partido Guamán, no me parece que es un mal partido. De hecho, Alianza sufre más por el lado de Freites, no por Freites, porque Freites hace un partidazo, sino por los jugadores, por Marquinhos. ¡Fluminense, Dios mío! Sí, me quedo con Polo porque fue importante en la Yo me quedo la con Andy Polo por algo muy simple, porque Guamán, el partido Guamán fue bueno en defensa. El partido de Andy Polo fue bueno en defensa y en ataque. Te dio las dos variantes que te dieron el carrilero. Sube y baja ese carrilero. Andy Polo. Puede ser, es un buen argumento, sí. Bueno, vamos por el otro lado, ahora sí. Freites y Portocarrero. Freites y Portocarrero. Por rival y por cómo presionó, me quedo con Freites. Yo me quedo con Freites. Freites fue de los puntos más altos en Alianza y Portocarrero creo que pasó un poco desapercibido en la UA. Sí, Portocarrero lo que tuvo fue el primer gol en la falta que hace, que al final Busto también dice que nos pero falta. Después, a ver, te lo digo, sí, el segundo tiempo de la U fue mejor que el primero. El segundo tiempo brilló más la banda derecha de la U con Pérez Guedes y Polo. El primer tiempo Portocarrero estuvo intermitente, el segundo tiempo más, pero Freites, a ver, hablando de 90 minutos, me gustó más el partido de Freites, me parece que fue casi impasable, cerró cuando tenía que cerrar, le dio amplitud de Alianza, salida. ¿Cómo se veía del estadio? Pelotas largas, y se enfrentó a dos extremos nivel. Vamos por el mediocampo, ¿les parece? ¿Sebastián Rodríguez o Ureña? Complicada esa. Me quedo con Ureña. Ojo que Ureña no juega su mejor partido para nada, pero... Pero Ureña, como todo, se eleva mucho su nivel en el segundo tiempo. De hecho, es el primero en salir al pressing, en obligar a Pérez Guedes y a Concha que salgan a presionar, a adelantar líneas. Me parece que ordena bastante el medio campo y también es el primer pase de la U. Siento que Ureña no tuvo sus mejores primeros tiempos, pero el segundo tiempo fue mucho mejor. Rodríguez lo condena el error que tiene, así que yo también me quedo con Ureña. Y aparte, o sea, era una salida limpia en Alianza, pero no me parece que destacó brutalmente, ¿no? Igual me parece que es irreemplazable Felipe Sebastián Rodríguez. Entonces nos quedamos con Ureña. Me quedo con Ureña. Sí. A ver, Castillo, con Castillo o Jairo. Castillo o Jairo, complicado. No me parece un mal partido de Castillo. Pensé que se iba a complicar más. Me gusta más a Rey, igual. Pero... Mira, Majo, yo me tengo que dar con Jairo por una razón, porque Castillo mantuvo el nivel del partido, fue importante, pero Jairo, quieras que no, en un cambio obligado, cambia el partido. Y yo Jairo no me parece que fue decisivo. Yo ayer hablé con el señor, me vi el segundo tiempo así de cerquita, porque imagino, quería ver todo. Señor, no lo dudo. Me dormí a las 4 de la mañana viendo el segundo tiempo para analizar lo que hizo Bustos tácticamente, porque ese señor me dejó picón, me dejó pensando, ¿qué hizo Bustos tácticamente? Bustos es un motivador. Le dije, me ha dejado picón, me ha dejado resentido en Testra Plus, en Universitario Liga de Quito, y me vi el segundo tiempo así. Con Chorizo. Y se dio cuenta que tenía razón. No me cuenta. Yo me quedo con Jairo Concha. Pero ¿qué te parece que hizo? Para mí el gol no es mérito de Jairo. Jairo mete un mal pase y se equivoca. Me quedo con Castillo. Yo me quedo con Jairo. Yo me quedo con Castillo. Bueno, Castillo fue bueno todo el tiempo. Ojo, esta pregunta interesante. ¿Martín Pérez Guedes o Catriel Cabello? Catriel Cabello. Catriel, sin duda. Catriel Cabello. Mira, Pérez Guedes fue mejor que Catriel el segundo tiempo, pero fue mucho peor que Catriel el primer tiempo. O sea, el primer tiempo de Catriel está acá. Ojo, Pérez Guedes tiene una asistencia en el partido. Sí, pero digo, claro, fue relevante, pero tuvo un muy mal primer tiempo Pérez Guedes. Tanto así que lo quería sacar tú. Yo dije, cuando Pérez Guedes tiene un mal partido, no levanta. Este partido Pérez Guedes levantó, me cayó la boca, pero me tengo que quedar con Pérez Guedes
porque me parece que si el peligro de la U en el segundo tiempo que mejora pasa por Perejés y Polo. Entonces fueron dos jugadores determinantes para que la U pueda remontar el pressing que hace Perejés. Perejés presionando a D. O sea, yo lo veo que cuando lo vi, Perejés está presionando a D. Y Corso está en lugar de Perejés. Entonces me pareció impresionante el desgaste que hace Perejés, el recorrido. Y además le suma números que esa asistencia me tengo que dar con Martín Perejés. Sí, yo me quedo con Catril porque para mí fue el mejor de la media cancha y siento que mantuvo el nivel todo el partido. Aparte me gustó mucho la intensidad que tuvo. Me parece que, te digo, fue el mejor para mí entre Castillo, Sebastián y Catril. Para mí el mejor fue Catril. Yo me quedo Catril con Catril. Tú con Catril Cabello, sí lo dije. Y creo que se vuelve como que indispensable dentro del 11 Alianza Lima. Sí, titular indiscutible. Tenemos que pasar, chicos. Vamos para los delanteros. Rápido, ¿Waterman o el Tunche Rivera? El Tunche porque... Hay que hacer goles, hay que definir y eso lo hizo el Tunche. No, hay que meterla, parte, sí. Hay yo que creo, meterla bien. Si no la mete bien, ¿para qué? Majo acaba... ¿Qué? Claro, pues. Si no la mete, ¿para qué? ¿Para qué? No, okay. Estás en Copa Libertadores. No, está bien. No, yo creo que lo que dijo Majo es muy cierto, porque el Tunche y Waterman jugaron un partidazo, para mí jugaron un partidazo, sí. Pero la diferencia fue que el Tunche las que tuvo las metió y Waterman las falló, por eso. Ahora, ¿Serna o el Oreja Flores? Serna se cae mal. Serna fue muy determinante. Brutal. Ahora, ¿me permite hacer una pregunta? ¿Serna o el Tunche Rivera? Señor, ¿usted quiere ver a Red Troya? ¿Serna o el Tunche Rivera? Yo me quedo con el Tunche Rivera. ¡Hala! La verdad que, a ver, ningún jugador... Mira, yo te tengo... Mira, cuando te doy la razón, te doy la razón. Alianza... Serna tácticamente, delantero, señor Restrepo. A ver, Alianza tácticamente, para mí, hizo mejor trabajo que la U. Individualmente, también creo que los rendimientos de Alianza fueron mayores. Pero si la U gana, fue por el Tunche Rivera. No hay ningún jugador de Alianza que se haya puesto el equipo al hombro. Que tú digas, Alianza tuvo este resultado por y únicamente por este jugador, el Tunche Rivera, con ayuda un poco de Riveros, pero fue el 70% de Universitario ayer. Correcto. Vamos con la última. ¿Bustos o Restrepo? Restrepo, sin duda. Para mí Restrepo. Yo voy a decir Bustos para que Majo tenga la decisión final, para que sea más interesante. Yo te digo Bustos, ¿por qué? Porque Bustos, Liga le gana el primer tiempo. Bustos se sintió incómodo. Restrepo, el plan salió directamente, no tuvo que arrepentir nada. No es culpa de Restrepo el gol que le hacen de pelota parada para mí, es un descuido. Pero el reto de Bustos fue que el segundo tiempo se va con el equipo anímicamente mal, porque él lo dijo en conferencia de prensa, dijo, el equipo sintió ese bajón los 5 o 10 minutos después que nos salió un gol, nos hacen un gol, y además por el cambio que hizo en el segundo tiempo. Lo que hace Bustos es, le da protagonismo a Perejés, lo tira más a la banda, Polo lo mete más por el medio cuando el agua ataca, adelanta líneas totalmente, saca a Riveros, todos los días decimos, Riveros se siente cómodo en el área. Bustos le dijo, ¿sabes qué? Anda al medio campo, nos adelantamos al medio campo, presión alta, no dejamos salir, recuperó la pelota, y al final Bustos termina remontándole un partido a Liga de Quito. Yo por eso me quedo con Bustos. Me quedo con Bustos por remontar y Restrepo por no saber quizás poder mantener ese arco. Me quedo con Restrepo porque siento que no tuvo culpa en los goles el gol Fluminense ni en las que falló Waterman. De hecho... Ay, para ti fue una cosa dentro de la cancha, ¿no? No, fue... Es que, a ver, Restrepo no puede moverle el pie a Waterman para que patee bien. O sea, eso no, tiene que hacerlo Waterman. Restrepo bueno, planteó... Bueno, los entrenamientos un poquito por ahí puede manejar su cuerpo Restrepo, técnico, digo, ver, Restrepo, ¿no? Restrepo... En los entrenamientos por ahí un poquito. Mira, Restrepo para mí le salió todo lo que soñó, ¿no? Lo que pensó hacer le salió tal cual los 90 minutos. A Bustos no. Majo. Bustos tuvo que improvisar sobre la marcha. Y este 11 ideal y esta dinámica que vamos a hacer llegó gracias a quién. A Proclean, porque remueve olores y manchas de tus mascotas. 100% biodegradables para todo tipo de superficies y de acción rápida. Así que ya saben, para tu mascota, para tu ingrediente de la casa, para tu precioso Proclean, tu mejor opción. Muchas gracias, Proclean, por estar con La Interna y con Tribu Televisión. Muchas gracias, bravo, Proclean. Bueno, y pasamos ahora, cerramos el tema de la Copa. Se vienen ya nuevos partidos. Se enfrenta Alianza Lima la otra semana a Cerro Porteño. ¿Con quién se enfrenta Universitario de Deportes? Universitario de Deportes visita Barranquilla. Tiene que enfrentar a un Junior que viene de ganarle 3-1 a Botafogo en Brasil. Es complicado eso, ¿ah? Porque para mí, o sea, no quiero decir que le quitó valor al triunfo a la U, porque el triunfo a la U es aislado a lo que pasó en Brasil. No, es aislado. Pero ese batacazo que dio Junior en Brasil te desarma todo el grupo. Le pegó una paliza. Te desarma todo el grupo. Le pegó una paliza. Con el señor vimos el partido, no lo podemos creer. Y Botafogo, después de eso... O sea, No sé qué tan tranquilo se quede. A ver, yo no quiero decir, yo lo dije, pero Botafogo es brasilero. Es brasilero. O sea, Botafogo fue parte de la camada de equipos que vinieron sin ritmo. Y yo creo que luego Botafogo va a ser peligroso. A partir de la segunda ronda. Muy bien, atentos a los equipos brasileños que siempre sorprenden. Pero pasamos ahora a la Liga 2. Porque ya se dio el
comienzo y obviamente queremos dar un poco un análisis de cómo será este grupo y este sistema de los equipos, señor Casablanca. Sí. Por ahí tenemos la infografía de la Liga 2. Sí, grupo bueno, Norte, Grupo Sur, como las barras de los compadres. Sí, sí, a ver, hay dos grupos, ya vamos a explicar de nuevo el formato, pero los que más se destacan en el Grupo Norte son, bueno, Juan Aurich, equipo mítico, campeón del fútbol peruano, Yacoabamba, que hace poco estaba en Primera División, Unión Guaral, Alianza Universidad de Huánuco, Piratas y Stein. Y luego, bueno, luego hay equipos como Juan Pablo II, que es el equipo de Lozano. ¿Qué? ¿Qué? Es el equipo de Lozano. Así, señor, lo va a decir usted, señor. No, pero es el equipo, ¿cómo así? No, no, de hecho, que es el equipo de Lozano. Ustedes okay, interprétenlo. Okay. Y en el Grupo Sur están todos los equipos de Lima, los que han descendido. Deportivo Municipal, mítico. Echamuni. Equipo, el Echamuni. Echamuni. Cantolao. ¿Estamos de acuerdo en algo? Yo me sé barras de Muni, ojo, ¿ah? Señor. ¿Cuál? La cadena. ¿Esa? Me sé muchas. Chorrillano. Universidad San Martín de Porno, que yo Juan Muni. Entonces, bien. Cantaban ahí. Sí, señor. Copsol. Ese señor pudo haber estado en la lista de Muni que vamos a leer, ¿ah? El equipo del pueblo. Ojalá en primera y no en segunda. Y Ayacucho y Binacional, que son equipos también recordados desde además, hace mucho en la Liga. Sí, altura también. Así altura que, y bueno, ya Julián. Para las visitas, siempre atentos a esos equipos. Bueno, correcto, sí están divididos. ¿Le parece entonces si repasamos el formato o no para sí, la gente? Por favor, para la que gente que a mí me parece mientras usted lo diga, señor, porque es más complicado con rompecabezas. Es un formato, ¿cómo decirlo? Rústico. Es un formato. Es un formato peruano. Es un formato peruano, es un formato latinoamericano, señores. A ver, les explico. Hay dos grupos, como pueden ver. De estos dos grupos, los seis primeros de cada grupo van a pasar a los playoffs, por así decirlo, van a pasar a un siguiente grupo. Los tres últimos de cada grupo van a ir a otro grupo del descenso. Es decir, va a haber un grupo de seis del descenso, un grupo de seis del ascenso. ¿Cuánto descienden el grupo de seis? Dos o tres. Dos o tres. No estoy seguro si son dos o tres. Dos. O sea, salvan cuatro. Sí, salvan cuatro de los seis del descenso. Y luego tenemos dos grupos de ascenso, que son los seis primeros del Grupo Norte y el Grupo Sur. En este playoff del descenso se salvan dos, como ya dije, se salvan cuatro, perdón, y descienden dos. Y luego van los cuatro primeros de los dos grupos, los seis primeros de cada grupo, el primero y el segundo. ¿El primero y el segundo o es solo el primero? El primero pasa a la semifinal de cada grupo. Y luego los demás pasan a unos cuartos de final. ¡Un laberinto! Sí, es. Ah, ok, listo, discúlpeme. Después de que Gabriel termine de explicar, Majo lo va a explicar, a ver si estuvo atenta. ¿Eh? Sí, como el primero, compañera de clase. Escúchame, el primero, ya me refresqué, el primero pasa a la semifinal. O sea, el primero de cada grupo, refresh, de cada grupo pasa a la semifinal. Refresh. El primero de cada grupo, ya, de los seis que tenemos, el primero de cada grupo pasa a la semifinal. Y el segundo y tercero se enfrentan en los cuartos de final y lo mismo en el otro lado. Entonces hay unos cuartos de final y luego semifinal y final. ¿Entiendes? Bueno. Hay unos cuartos de final de dos equipos y dos equipos. Uno ya está en la semifinal. Luego semifinal normal y final normal. Que recordemos, la final normal no importa porque los dos que ganan la final son los que ascienden, ¿no? Bueno, y hay un premio económico aparte del ascenso, sí, también. Sí, importante, sí, sí, recordar sí, eso. Y porque también la Liga 2 es importante. Sí. Pero bueno. A ver, estoy leyendo unos comentarios que sí, creo que es un poco enredado, que no entendieron bien. A ver, rápido de nuevo, ¿ya? Van los seis primeros traducción, de cada grupo. Traducción, por favor, te dice. Traducción. Rápido, los seis primeros de cada grupo, ¿ok? Seis y seis. El primero de cada grupo va a semifinal. El segundo y el tercero se pelean los cuartos y luego es un cuarto de final, literal, cuarto de final. Cuarto de final, semifinal y final. Muy bien, pero ¿quiénes son los jugadores que están dentro de esos Bueno, hay de estos jugadores muy interesantes, sobre todo, sí, a ver, a mí me llama la atención. Hay juveniles y jugadores que la rompieron el día 1 y están liados, ¿ah? Sí, 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 hay jugadores pero antes de que me llamaron la atención. Pero, ahora, nos hacen recordar que hay sanciones que tienen también estos equipos de la Liga. Tenemos, por favor, imágenes de eso en producción. Tal cual, bueno, Carlos Stein, que tiene sanciones desde que se creó, me parece. No te preocupes, Majo, el señor tiene buena vista, a ver. Sí, yo tengo buena vista, a ver, dice, la resolución número 003, bueno, infracción artículo 87, multa 35% de UIT. Tiene, a ver, básicamente tiene casi una UIT de multa. Ufa. Y la suspensión de la licencia por una fecha será ejecutable en la primera fecha del campeonato Liga 2. La UIT debe ser pagada dentro de los 30 días notificada, bueno. Prácticamente una UIT de multa para Stein, que no es mucho para un equipo de fútbol, la verdad, una UIT. Alianza le pusieron 10 UITs por no dar cortesía a la U en el clásico, no sé si se acuerdan. ¿Por no dar qué? Por no dar las cortesías, sí, claro.
Club Santos, bueno, también un porcentaje de UIT, y lo mismo con Unión Guaral, que tiene un poco más de multa, prácticamente un poco más de una UIT, y la sesión más importante es que pierden por walkover la primera fecha. ¿Qué opinas de eso? Bueno, eso beneficia a algunos equipos y también... Claro, porque imagínate, nosotros estamos en un torneo Majo tú y yo, ¿ya? Majo tú y yo y producción. Entonces, Majo juega su partido, puede empatar. O sea, imagínate, Majo y el señor juegan su partido, empatan, un punto para cada uno. Pero yo estoy suspendido. Entonces, tú sin jugar ya tienes más mérito de los que jugaron, que tienen un empate. Entiendo, claro, y tú con claro. eso puedes sacar una ventaja producto de una sanción de otro, que te afecta favorablemente a ti, que no tienes nada que ver en el problema. Claro, o te perjudica. No, te perjudica si estás sancionado, porque estás sancionado te hacen perder por walkover. Claro. Pero imagínate. No, pero te puede perjudicar, por ejemplo, si es un equipo que al final luego le... O sea, no, pero mira, Por coincidencias termina perjudicándote al final del año. ¿Me no, entiendes? Pero por sumas tres puntos. No, pero por un partido que por ahí... Imagínate a Chile. Chile cuando hizo el reclamo sumó un punto y pensaron que estaban siendo beneficiados, pero luego otro equipo, que fue Perú, lo pasó, ¿me entiendes? O sea, te puede claro, perjudicar. Claro, pero a ver, o sea, lo que... o sea, te afectan tres puntos, a ver, y afecta solamente a algunos equipos, ¿no? O sea, imagínate, no sé, estamos haciendo el juego, ¿no? Como que ellos jugaron, Majo de producción, le dieron puntos, yo estoy suspendido, yo tengo cero, y Gabriel sin jugar tiene tres. Claro. El señor camarógrafo dirá, ¿por qué a mí no me dan tres puntos? Porque a mí en el fiction no me tocó un suspendido. Exacto. Entonces, por eso digo que perjudica a otros. Claro, perjudica a otros. A los que, o sea, ganan todos la primera fecha a los que les tocó contra un suspendido. Claro. Los que les tocó un partido normal dicen, ¿por qué no tengo tres puntos gratis? ¿No? Claro, imagínate que estén peleando arriba y tú pierdes contra el que claro, el otro ganó por walkover. El que sumó por walkover. Imagínate. Sin tener que ser beneficiado. Exacto. Y ojo que hay ligas donde esto sucede y empiezan con puntaje negativo estos equipos. Claro. Como, bueno, no es el mismo caso, pero Ecuador en las eliminatorias empezó con puntaje negativo. Sería una medida que, bueno, yo no soy tan partidario de comenzar con puntaje negativo. Para mí lo administrativo debería pagarse con administrativo y no con deportivo. No, pero si lo haces así, nunca pagas lo administrativo. Sí. Si lo haces así, nunca vas a pagar lo administrativo. Pero al final, perjudicar o favorecer a otros que no tienen nada que ver. O sea, entiendo el punto, pero si no metes sanciones deportivas en Perú, no sé en otros países, pero en Perú, si no metes sanciones deportivas, es un caos. Todo el mundo va a hacer lo que le dé la gana, ¿no? Para mí, por la seriedad que veo en los equipos de Perú y más en la Liga. Pero al final, ¿sabes qué pasa con las sanciones deportivas? Porque imagínate que, no sé, pues te restaron a ti dos puntos por una sanción deportiva y al final tú desciendes, sí o no, deportivamente quedó así, pero después tú te quejas con un ente mayor que puede ser el TAS y después te asciende porque te dan la razón. No, aguanta. Y eso, es un mamarracho. Estás yendo a otra cosa porque si tú te quejas en el TAS y el TAS te da la razón es porque te han quitado dos puntos injustamente en la federación o la federación está haciendo cualquier cosa. Pero tú estás seguro que son las sanciones todas bien correspondidas. ¿Del TAS? No, de acá, de los equipos que estamos jugando. No, de la federación, estoy seguro que no. Claro, la federación no hace entonces, lo que le da la gana. Claro, ¡uy, no! Entonces, en caso que estén haciendo lo que se les dé la gana y estén perjudicando y hacen que unos comiencen con menos puntos o con más puntos, en la tabla final, no, cuando es que se queden con entes mayores, espérame. Se puede regular la tabla de igual manera. Es que la federación no es que perjudique, la federación... deja de sancionar. Claro, si hay una mala sanción, te digo. Claro, la federación no sanciona sin que lo merezca. Eso es muy raro. Lo que hace la federación es dejar de sancionar a quienes lo merecen muchas veces. Ya. Y eso es pero lo que yo voy es, entre sanción y no sanción, la tabla queda de una manera, al final uno se puede quejar y se mueve toda la tabla. Toda. Y no queda como deberían ser los resultados al final futbolístico. Okay, ¿no? ¿Les parece si Chicos, pero tengan en cuenta una cosa. Un equipo que agarró hizo mal las cosas administrativamente, se fue beneficiado por económicamente no pagar a jugadores, no esto, no otro, tiene mejores jugadores, no administró bien su dinero, no presupuestó de la manera correcta, no le pagó a los jugadores, pero deportivamente se vio beneficiado y perjudicó a otros que sí hizo las cosas bien, que sí presupuestó de la manera correcta, que sí le pagó a sus jugadores. O sea, es injusto. Por eso es que en todos los países del mundo se comienza con patrocinio negativo, hay sanciones deportivas para que esos clubes dejen de verse beneficiados. En la Premier, en cualquier liga que tú vayas a ver, siempre no puedes tener inclusive pérdidas. Claro, o sea, claro. Por una cantidad de pérdidas te pueden quitar puntos. Ya en la Premier ahorita ya ha sucedido con 3-4 equipos. Sí.
Y estoy de acuerdo, porque si no, no hay progreso, porque si no, se vuelve fútbol amateur. No, o sea, yo llamo a... Es como cuando juegas play y armas tu equipo y contratas a todo el mundo, claro, y no tienes para pagarles. O sea, no, eso no es sustentable. O el modo carrera no te deja. Ya. Varias veces yo estoy a punto de cerrar un fichaje. ¿Por qué no lo deja, señor? No tenía este... No, carrera no deja y Lozano sí. Y Lozano sí te deja. Claro. No tenía fondo. Pero bueno. Dice. Pero bueno, si hay Liga 2, tenemos Fixture, que nos dicen que está raro. ¿Qué ha pasado, chicos? Por favor, pónganle imágenes, señor, ver, vamos, productor, para... Ok. No... Claro, sí, pues, ahí, es lo que pasa por el tema del walkover. Es lo que pasa por el tema del walkover, ¿no? Por eso es ahí es donde complicado afecta, pues miren ustedes. Claro, porque ya hay equipos que tienen 3 puntos en el bolsillo. Luego tenemos los duelos de Yacoabama con Jaén, Juan Aurich con Alianza Universidad. También, por ejemplo, Múnich Antolao, clásico de la segunda división, probablemente Múnich Antolao. Y San Martín recibe a Binacional, que San Martín se ha armado bien, ojo. San Martín se ha armado bien. Sí, y justo sí está en la foto... Raciel García. Mira, o sea, San Martín el año pasado llegó a la semifinal y el señor que está en la foto, Héctor Bazán, era el mejor, él la figura del equipo y se rompió los cruzados. Ay. Se rompió los cruzados y San Martín, después de eso, pierde todos los partidos, ya no clasifican y ya está recuperado, ya está haciendo fútbol. Vamos a ver si tiene minutos este partido. Ojalá, ojalá le vaya súper bien también. Sí, y San Martín se ha reforzado bien, ojo. Señor Héctor Bazán, ¿eh? ¿Quiénes descansan en esta fecha, chicos? Copsol y Pirata. En este formato, unos ganan por walkover, otros descansan y otros... Sí, un mamarracho, ¿no? Un mamarracho. ¿Se puede decir así complicado, o...? Sí, un mamarracho. Complicado. Pero ¿les parece si vemos qué jugadores interesantes por ahí? Hay jugadores interesantes. Tenemos tres días, señor productor, por favor, para poner en pantalla... Y ver precisamente cuáles son los jugadores que van a estar dentro de... Tenemos la plantilla de Ada Jaén, me parece. Bien. Majo, ok, lo tenemos. A ver. Mira, aquí hay nombres que puedo destacar como, bueno, primero Marcio Valverde, que acá alguno lo va a recordar por su pasado en Sport Huancayo. De hecho, le hace el gol a Alianza en el 2020 que dolió tanto para los blanqueazules. También ¿Le está... dolió? Le dolió mucho a los blanqueazules. Le dolió. También está el Gato Silva, mítico delantero de Sporting Cristal por Obvio. Muchos años. Goles en Copa Libertadores. Más respeto, por favor. Luego pasó a César Vallejo. Tranquilamente, ¿sí? Podría estar jugando en primera división, ¿ah? ¿Eh? Tranquilamente. Uno bueno, que... no lo sé. Uno no, que no otro, señor Pacheco. La verdad que, a ver, si está Regaray en la U, el Gato Silva podría estar en... Si está Regaray el Gato Silva en la U, podría estar pero, señor, usted me enamoró de Regaray. No, no, pero... Hace tiempo... Copa Libertadores, claro, hace... y no hemos nombrado... ¿Qué tiene que ver Regaray en esto? ¿Tú estás enamorado de Regaray? Lo que pasa es que Majo me dice debería estar en primera. Yo digo, no, porque en primera es bueno jugar. Y luego, uy, Regaray. No, sí, podría estar en primera. Pero tenía razón, ¿Pero qué? ¿El Gato Silva o Regaray? Mamita. ¿El Gato Silva o Regaray? Dilo. Yo cuando Regaray. Bueno, está bien. Okay, bueno. Que vivan las nucas, ¿no? Pues sí, buenos jugadores en... Si hace gol con las nucas, que vivan las nucas, por supuesto. Sí, acá la producción prefiere al Gato Silva. Es que el Gato Silva, yo tengo una buena impresión del Gato Silva. En Vallejo también. ¿Tenemos otra plantilla? Jugó en Sudamericana. ¿Hay algún otro equipo que tengamos para analizar? Estamos hablando de Liga 2, señorita, por favor. Es que hay buenos nombres, ¿sabes? En la Liga 2. Por eso, pero... Al señor productor le gusta que le respeten su pauta. Mira, señor, tenemos a Deportivo Municipal, que es un club que le tenemos mucha estima, mucho respeto. No solamente por ser un club mítico, sino porque los dos hemos estado ahí muchos años. Y vamos a ver los nombres principales. A ver, tenemos arqueros. Diego López. Diego López y Aaron Fuentes, para destacar. Dos arqueros de las canteras de Muni, 2001 y 2002 correspondientemente. Echa Muni. Veo también a Cristian Dávila, que pasó por Universitario, Antonio Yáñez, que estuvo en Regatas también. Farid Ortega. Farid Ortega es un chico 2003 de Muni, que juega de lateral, que cuando salió de la selección, la gente dijo, guarda con este muchacho y bueno, va a jugar la segunda división. Yo tengo un tapadito en Muni, un jugador que me gusta bastante. Nicolás Baluarte, un extremo por derecha muy potente, muy rápido, joven además. Así que yo destacaría ese nombre, ojito con ese nombre para la Liga 12. Y también está Jair Céspedes, mítico lateral. Por favor. Que el año pasado me parece que lo pidieron para Alianza, ¿no? Cuando le hace un buen partido a Alianza, dijeron, no, después no puede... A Céspedes lo vienen pidiendo hace rato a Alianza. No, ha sonado. El año pasado sonó porque le hizo un gran partido a Alianza y podía venir, pero... Un delantero alto también, Adrián Calero en Municipal. Adrián Calero, con el que hemos compartido. Y
también Dorian Moyano, que es chico 2003 también de la cantera de Muni, que va, yo creo, tener más oportunidad. O sea, lo bueno de que, a ver, dentro de lo terrorífico que fue el descenso de Muni, las cosas positivas es que los jóvenes van a tener más vitrina, ¿no?, para jugar, van a poder participar de un campeonato profesional. ¿Tenemos otro equipo? Y, no, pero señor, se le escapó el nombre más importante de esta lista. Por favor, dígalo. Víctor Rivera, el chino, campeón del fútbol peruano, va a ser el técnico. Bueno, de... y pasemos a hablar a San Martín, que es otro equipo del que le fue... Este es el que mejor se ha reforzado. Bien también el año pasado. Este es el que mejor se ha reforzado para mí porque el año la pasado... ¿La muelita? La muelita, porque el año pasado llega a semifinales y se trajo a Joacino Arrué. ¿A Reinaldo Cruzado? ¿A Reinaldo Cruzado está? ¿Reinaldo Cruzado fue en San Martín el año pasado? Pero este año. Señor, comencemos por el arco también, que está Sebastián Sotelo en San Martín. ¿Cómo llegó San Martín el año pasado y ahora sí ha traído nuevos refuerzos? No, claro, pero Reinaldo no está, está el año pasado y este año ahora está Joacino García y Raciel. Raciel García está. Pero vamos en orden, arquero, defensa. Tenemos un back central súper interesante, Jean-Pierre Cano, 23 años. Ex Muni, ex Manucci. El Gato Cuba también está. Correcto, Majo, bien. Por el lateral derecho, Polo Castillo. Polo Castillo. Metió un golazo. Lo justo volante, mira, Joacino Arrué, Raciel García. Un hombre interesante como es... Matías Pacheco. Ojo con Matías Pacheco, que viene de Estados Unidos. Un hombre interesante que es Mauricio Matsuda, que es recontra encaradora, habilidoso, ex Alianza también. Y bueno, en la delantera tenemos a Salem. Y me dicen que el mencionado Héctor Bazán. Están en la Liga 1. Claro. El mencionado Héctor Bazán también. Salem el año pasado hace un campeonatazo en la segunda división. Es el goleador de San Martín. Damián Imo es... Que estuvo en la lista de las 100 máximas promesas del fútbol mundial. No te creo, ese dato lo tienes que corroborar. Te lo corroboro, sí, la gente sabe. Usted no puede venir a decir esas cosas al aire libre y que no pase nada. Escúchame, sí, es verdad, fue el único peruano que estuvo en la lista de las 100 máximas promesas del futuro, también, de verdad. Confirmado. Y Héctor Bazán. Héctor Bazán. Apúntale ese nombre, ese chico juega. Bazán. ¿Hay alguna otra plantilla, producción? No. ¿Tenemos otra plantilla? Cantolao, a ver. El fin. Triste descenso también que pasó el año pasado. Buah, triste, merecidísimo. Pero mira, para empezar, Majo. Cantolao siempre merecidísimo. Oye, Cantolao se queda. De Zambrano. Sí. Cantera de pero todos en divisiones de menores. Majo, para empezar, encantolado para arrancar del arco. Porque está tan chiquito el equipo de... Sí, encantolado con poco te hace mucho. En el arco de Cantolado hay un arquero que es muy bueno, muy alto. Ricardo Betocchi, procedente de Melgar, 22 años, es peruano. Así que ojito con Ricky. José Cano, ex Alianza, ex central de Alianza. Mantuvo un nivel muy bueno en un plazo corto, pero bueno, si lo recupera puede ser un jugador interesante. Pedro Peral, un jugador que ha estado en segunda división muchos años, que mira, Cantolao tiene un dominicano, Franco Pérez, un dominicano en Cantolao, en venezolano, un uruguayo también. Jóvenes este equipo. Pedro Peral, que viene de Comerciantes Unidos, que sabe lo que es jugar segunda división, de hecho ha estado en varios equipos, no sé si algunas estuvo en Copsol, pero lo he visto en muchísimos equipos de segunda división. De hecho, me atrevo a decir, no es información, sino es una intuición, que probablemente haya tenido ofertas de primera, pero es un tipo que se siente más cómodo jugando en la segunda división, la conoce y siempre para rondando los equipos de la Liga 2. ¿Tenemos otro equipo? Cerramos con Copsol, entonces, a ver. Que descanse esa fecha. Que también trajo nombres interesantes, ¿ah? Vamos a ver. Trajo nombres. A ver, yo rescato a Alejandro Alcalá. Claro, que estuvo ex universitario. Que es campeón. Como es el único equipo que tiene un campeón de la Liga 1, señor. ¿Sí? En segunda división. Claro. ¿Sí? ¿Qué jugador de la U? No, verdad, verdad. Alcalá. Claro, Alcalá. Alejandro Alcalá, 21 años. Nuevo refuerzo de Copsol. Escúchame, tiene a Richard Chávez, que hace menores en Vallejo, es convocado a la selección sub-18, me parece, extremo derecho, rapidísimo, con gol, que ha estado en Vallejo muchos años también y ahora va a defender... Mira, también tenemos un nombre interesante como el de Benjamín Ubierna, un volante interesante, claro. Buen pie también. Sí, Piero Rato, gran nombre, ex Muni, ex Boys también. Jugador interesante, potente, encarador. Sí, de acuerdo. Sí, en grandes clubes. De acuerdo. Pero veo bastante jóvenes, 21 años, 18, mira, 19. Nacho Marina, que estuvo en Alianza, y bueno, luego por ahí un pequeño declive, y Benjamín Ubierna me dice que va a jugar de defensa. Muy bien, y además su director técnico, chicos. José Soto. Nada más y nada menos que... Así que, con Pepe Soto, yo de verdad que le veo muy buen camino a Copsol. Descansa esta fecha, y precisamente hablando de fechas, podemos hablar de la primera fecha, señor productor. ¿Sí?
A ver, a mí... Ok, pero de estos jugadores, chicos, la pregunta es, ¿quién por ahí les jala el ojo que yo tengo un jugador interesante. Una muy buena en idea. Juan Aurich, Francesco Lara. Un Francesco mediocampista de muy buen pie, te esconde la pelota como nadie, pase filtrado, ágil, recuperador y distribuidor, gran jugador. Mi jugador para destacar es Francesco Lara de Juan Aurich. Bueno, a ver, hay jugadores con trayectoria, sin ir muy lejos, el Leonard Pajoy, que se mantiene vigente en Alianza. Leonard Pajoy te ha hecho feliz, ¿eh? Claro, campeón en Alianza en el 2017. Claro. Un delantero con poco gol, pero con mucha movilidad, pero impresionante. Más movilidad. Me gusta Arián Romaní en Carlos Stein. Arián Romaní que debuta en Sporting Cristal, se mantiene titular en Sporting Cristal, que no es cualquier cosa. Y hubo un declive por motivos que no que desconozco, pero hay jugadores con bastante talento en la segunda división y bueno, vamos a ver. Vamos con toda por energía. Ahí. Lo último, no es nada nuevo, en Argentina y en Brasil se ha hecho que hay convocados de la segunda división. Si no muy lejos, Javier Mascherano fue convocado a la selección nacional de Argentina cuando jugaba en segunda división. Buen dato. ¿Y por qué? Sí, ¿y por qué no? ¿De verdad? ¿Por qué no podría pasar? Claro, me no gusta mucho esa acotación, señor Pacheco. Así que atento por ahí a nuestro querido DT. Pero ahora, antes de hablar de esa fecha que se viene con la Liga 2, para que estén atentos y disfruten también de la segunda división, vamos a fútbol internacional. ¿Qué ha pasado? Partidazo, Majo, ¿ah? El extranjero, chicos. Liverpool, bueno, primero, en la Premier. Primero vamos con el Liverpool, que sí es el partido que quedó pacado, pero tomó la punta. ¡Oiga, no! Sí, sí, señor. Ahí, ¿por qué ponen los highlights del señor Casablanca? No sea malo este señor. ¿Por qué ponen los highlights del señor Casablanca? ¿Le ha dicho? ¿Le ha dicho arquero de premio? No, pero lo peor. Le ha dicho arquero de premio. Le ha dicho arquero de premio. Que dije highlights, ¿no? O sea, como dice su juego. No sea malo, señor. Usted bien sabe que no es cierto. Un Sheffield United. Oiga, ¿también otro highlight o...? No, no, un Sheffield United que, como cualquier equipo de la Premier, te complica. Minutos 60 iban empate. O sea, lo malo y lo bueno de la Premier. A ver, lo bueno para el espectador que ningún partido está garantizado. Sí. Y lo malo para los entrenadores que no pueden poner equipo B porque se les va el campeonato. Guardiola se estaba quejando de eso, ¿no? En la Premier te puede ganar el último al primero sin ningún problema. Claro, y recordemos que el City qué golazo, y el Liverpool van a jugar la Champions en entre semana. O sea, tienen que usar titulares en la Premier porque si no se les escapa, se les va la Premier. Qué golazo. Están todos muy pegados. Y luego en la Champions van a tener que usar a los mismos jugadores, así que es una exigencia mucho mayor, a diferencia de la Liga, por ejemplo, que tiene más descanso, a diferencia de la Liga francesa, y es lo que se está dejando. El partido de la fecha, no, pensé que me iba a poner el de Garcilaso, pero bueno, vamos con este también. El Chelsea, Chelsea contra el United. Cuatro al esto fue, se esto, llegó a empatar. Mira, este partido yo lo definiría como partido de Premier. Se el llegó Chelsea, a empatar y luego... Escúchame, el Chelsea estaba ganando 2-0. Sí. El Manchester se lo voltea 3-2. Y sí, acabando el partido, al minuto 100, el Chelsea lo vuelve a voltear 4-3. Increíble. Pero empata primero el Manchester, luego le... Qué bien está Palmer, ¿ah? Palmer que en el City estaba... Palmer que estaba en el City ahí. El partidazo que había. Que la chita, sí, sí, sí. Palmer está en un nivel... Está dulce. Qué buen como nos gusta decir. Está como el Tunche Rivera. ¿No? Está como el Tunche Rivera. Bueno, ya, ¿cómo les encanta comparar el fútbol europeo? Majo, pero ¿tú te das cuenta que se dedican a lo mismo? Yo solo lo disfruto. Majo, ¿tú no te das cuenta que Mbappé y Waterman se dedican a lo mismo? O sea, la misma profesión, tal cual. Y ojo que también tuvo un doblete el seleccionado argentino Garnacho, de quien se habló mucho. Se celebra como el bicho. A Garnacho. Se critica mucho a Garnacho, no sé por qué. ¡Garnacho! Para mí es uno de los mejores de Manchester United. Ahí parecía que... Parecía que se daba la mítica frase que el resultado más peligroso es el 2-0. Sí. Pero Palmer otra vez te dice que no. El gol lo mete al 99, que el 3-3, al 99. Y literalmente la siguiente jugada, al 100... Un rebote ahí increíble. Locura. ¿Eh? Debe ser la remontada más épica y agónica que hice. Pero bueno, también después hubo de esta remontadas. Después de esta. La verdadera remontada, la de nuestra Copa Sudamericana, porque Deportivo Garcilaso le remonta el partido al equipo venezolano Metropolitanos FC. Las únicas dos victorias, porque claro, Alianza logra empatarle a Fluminense, Universitario y Deportivo Garcilaso logran hacer una remontada cada uno en sus respectivos partidos y en sus respectivas copas. Sí, impresionante, bueno, totalmente meritorio. Y silenciando el estadio. No, pero... ¿Cómo? ¿Qué? Estoy bromeando. Hay que meter 3 goles cuando está 2-0 abajo. Un resultado... 2-1 abajo, perdón. Un resultado complicado que al final termina rescatando Garcilaso, porque en el grupo que tenía, consideramos accesible acá, y con la localidad que tiene, no se pueda permitir
comenzar perdiendo, no el partido, sino perdiendo puntos. Mira contra un equipo venezolano. 92, y mira cómo, es un golazo, además, no es un gol. A ver. De nada, mira, agarra. ¡Pum! ¡Pam! Golazo, señor. Gol de altura, señor. Gol de altura. Gol de altura. Totalmente. Con altura, como dice Rosalía, ¿no? Mira cómo es esa pelota, gol de altura. A ver. Con altura, como dice Rosalía y Diego. Yo creo que si había un equipo en la Sudamericana que estaba llamado a representar bien el Perú era Garcilaso, por la ventaja geográfica, que es innegable, que la altura te da poderes, por así decirlo, te hace ganar partidos que normalmente no ganarías, y también porque le toca un grupo accesible dentro de lo que cabe la palabra para ser Sudamericana. Una Sudamericana con Boca, con Inter, con Atlético Paranaense, con equipos de renombre, creo que le toca un grupo. Te digo algo accesible. Que para mí creo que es un facto, ya me dirás si es así o no. Si Vallejo y Garcilaso hubieran hecho un switch de grupos, los dos se quedan afuera, no tendríamos ninguna esperanza en ninguno. Pero como Garcilaso le toca ese grupo y tiene la altura de Cusco... Yo creo que Garcilaso todavía tendría oportunidades en el grupo de Vallejo. Lo veo bien difícil, ¿eh? Por la altura. Bueno, por igual no creo, ¿eh? Porque bueno, para empezar, tendrías a Always Ready, que también la tiene de altura. Entonces no tendrías ventaja en esa... Bueno, vamos a ver. En el sector, Always Ready es mejor equipo que... Pero bueno, finalmente termina el pedacito de cielo remontando el partido termina, y hay que hablar de resultados. Pero mañana vuelve la poderosa. O escúchame, me han contado, me han tirado un dato que lo has llamado a Bustos. Le has dicho lo que piensas y te ha escuchado, ¿eh? Claro, pues señor, Bustos ve la interna, señor. Bustos lo escuchó, señora. Bustos ve la interna, yo decía, señor. ¿Por qué, señor? Toda la carne al asador, todos los partidos hay que ganar todo. Pero el señor dijo, no, hay que priorizar un poco la copa, si tienes un partido de local, puedes variar. Y Bustos dijo, yo le voy a hacer caso a Gabriel. ¿A quién no convocado? Y voy a hacer unas variantes. Pero antes... Pero eso, mientras comía... Pero Majo, espérate, pero es que la alineación de la U viene gracias a quién. A Pincavis, pues chicos, ahí Bustos comiendo sus carnes. Claro, haciendo su parrilla. Su parrilla. No, Bustos haciendo el asado. El asado, claro. Pincavis, especialistas en los más deliciosos cortes de carne, porque sabemos la importancia de esos momentos compartidos en unión y alrededor del fuego, de la finca a la puerta de tu hogar. Pincavis, muchas gracias por estar con la interna y con Tribu Televisión Canal 20. ¿A quién no ha llamado y a quién se ha llamado el señor Jorge? A ver, tenemos jugadores que descansan, de hecho, y hay jugadores que se van a poder mostrar. A ver, en el arco va Sebastián Britos, como es natural. Pero mételo a Romero, señor. Mételo a Romero un partido, buen, señor. Pero es que, a ver, yo te voy a decir por qué. Lo vas a perder, ¿ah? ¿Eh? No, lo vas a perder. Lo voy a perder, señor. Va a bajar el nivel, señora. Yo te voy a dar dos motivos por los cuales mantendría a Britos. A ver. El primero, para darle confianza, tuvo un error. Sebastián sabe que tuvo que agarrar el partido, le redobla la confianza. Y además porque el arquero, a diferencia de los jugadores de campo, no tiene tanto desgaste. Y lo que él necesita es continuidad. Continuidad. O sea, ¿usted cree que Suyana le va a dar confianza a Brito, señor? No Suyana comete el mismo error que cometió con Grau, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué? No, pero estoy diciendo que le va a dar confianza porque le va a patear el arco. Si dijera que va a estar un cono, bueno, mejor pongamos a confianza. Si Universitario le ha ganado al actual campeón de la Copa Sudamericana, Majo, pero, no tendría que haber error en la Majo, lógica de que Majo, pierda contra Majo, Atlético. Es que, Majo, ese partido ya pasó. La U. Ahora, claro. Alianza Atlético. No, aparte de Majo. Pero estoy diciendo que no tiene lógica, tiene lógica. Déjeme pero es que el señor está hablando como si fuera el coach de la U. Majo, ¿no? Pero, si fuera el coach. Majo, pero. El psicólogo, pero no. El psicólogo, pero que el fútbol no tiene lógica. Así lo ha dicho, así lo ha dicho. El fútbol no tiene lógica. Ese partido ya pasó. El fútbol no tiene lógica. Ya pasó, estamos metidos en Alianza Atlético. Pero sí tiene lógica. Sí, es cierto que la U es una... Bueno, por lo menos ha sido una en Copa y ha sido otra en Liga 1. Ya, vamos con el 11, para que también, a ver, también. Mira, hay... Ojo, acerté con el 11 de Alianza. Sí, hay dos variantes, de acuerdo a la defensa de la U en Copa. Va a jugar, descansa Aldo Corso. Juega Piero Guzmán en lugar de Aldo Corso, de por derecha. ¿Cuándo fue el último partido? ¿El clásico del año pasado habrá sido el último partido de Guzmán? No. Fue un partido en Piura contra Atlético Grau. Ah, sí, tiene usted razón, señor. Me has hecho, pero así tratar de rebobinar. Razón, a ver. Ya, Guzmán, pues por derecha, se mantiene Tarzán Riveros de central. Vuelve Matías Di Benedetto al 11. De stopper por izquierda, lo pensé, pero dije, arriba Tarzán. Estoy por izquierda, Di Benedetto. Di Benedetto. Los que no descansan son los jardineros, Andy Polo y Portogarrero. Van a jugar contra Alianza Atlético. Tampoco descansa el chileno Rodrigo Ureña. Pero tenemos variantes en los interiores, ya que va Calcaterra con Celi en el medio campo. Arriba, Alex Valera, acompañado de el Tunche Rivera. Bueno, el Tunche está dando el titularato. Me parece que reemplazó a los que podía, porque a Polo y a Portocarrero creo que si hubiese notado hay mucho... Que mantener, yo hubiera dado chance a Cabanillas, ¿ah? Porque Cabanillas ha sabido ser titular de la U, jugar partidos importantes, y yo lo guardaría a Portocarrero para que corra todo lo que tiene que correr en Colombia. Cabanillas físicamente está... Muy bien. Bueno, chicos, esta es la previa de lo que será el Universitario versus Atlético, pero no nos vamos a ir sin antes hablar de lo que será
la fecha de la Liga 2, por favor. Tenemos apoyo en pantalla, señor productor, para compartirlo con todos nuestros, con toda nuestra portátil. Bueno, así es la programación de esta primera fecha, chicos. Como los partidos, lo veníamos diciendo. Deportivo Municipal Cantolao, San Martín Binacional, Aurich, Alianza de la Universidad de Huánuco y ya, si están con ganas de mucho fútbol, Yacoabamba y Adejaén. Si están ganas de mucho fútbol, están chan aliados. Listo. Bueno, mañana no se pueden perder el programa porque ábranme cámara, por favor. Mañana inicia la fecha 10 de nuestra poderosa Liga 1 a la par de la Copa porque estamos todos locos en el Perú. Estamos todos locos. Así que mañana hacemos el análisis Majo, previo. Vamos a empezar el programa con los últimos minutos de la U. Sí, con los con últimos minutos. Minutos de la U. Y ya luego... Y con la previa de los partidos que se vienen el fin de semana. Alianza viaja a Trujillo y Sporting Cristal recibe a Sport Huancayo. Pero mañana fresquito con lo que fue el Universitario versus... Va a ser su descargo mañana después de la derrota. Mentira. Upa, bueno. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana a las 10 en punto de la noche aquí en Linterna. Buenas noches. Chau, chau.